Por acá me encuentro nuevamente realizando lo que es la continuidad de esta pintura. Como pueden observar acá, ya tengo hecho el detalle del brazo. En la parte superior se pueden observar que hay más luz. Y a medida que voy desplazándome hacia abajo, podemos apreciar que hay más sombra. Entonces, lo que haré en este momento es continuar pintando lo que es el brazo izquierdo. Es la zona que se aprecia aquí. Entonces, iniciaré pintando esta pequeña región de acá, que es como una especie de triángulo. Iniciaremos por la parte de arriba y luego hacia abajo. En la parte de arriba, por lógica, hay más iluminación y en la parte de abajo, hay más oscuridad. Entonces procederé a aplicar el tono más claro en la parte de arriba, y lo estoy haciendo con un pincel pequeño. Prácticamente es para hacer trazos más finos. Entonces, de esta manera voy llenando este espacio que tiene forma de triángulo. Se requiere tener bastante pulso para poder realizar de manera precisa ese trazo, ya que es una área que termina prácticamente en punta. Aquí, como observamos en la imagen, se va oscureciendo, entonces solamente tomaré un poco de negro y lo mezclaré con el tono marrón que tengo, y ahora puedo proceder a aplicarlo de abajo hacia arriba. De esta manera. A medida que voy subiendo el trazo con el pincel, lo realizo más suave para no manchar la parte superior que ya estaba pintada con un tono más claro. Ahora puedo utilizar un pincel plano que no esté con pintura, que esté seco, y simplemente lo paso en la zona que ya está pintada, de arriba hacia abajo. De esta forma estoy difuminando los colores. Ahora bien, en la parte superior aplicaré luz, y es el mismo proceso, solo que usando un tono más claro. Para ello tomaré blanco, un poco de blanco, y utilizaré la mezcla que tengo. Ahora lo trazo hacia aquí arriba, de esa manera. Voy a aplicar un poco de un tono más claro para simular un poco de luz. El pincel no debe estar demasiado húmedo, si no se va a correr demasiada pintura. Debe estar poco húmedo. Y con toques suaves me desplazo de manera vertical, de arriba hacia abajo, de esta forma.
observen. Y ahí se puede apreciar que hay una parte donde hay luz y una parte donde hay sombra. Y nuevamente podemos usar el pincel que está seco para difuminar algo más de esa manera. Entonces también puedo delinear esa sombra tomando un poco más de blanco y simplemente trazando una línea así. ¿Bien? De esa manera se está difuminando. Entonces ahí podemos apreciar que ya realizamos esta área de ahí. Y como pueden ver, es un proceso bastante lento, pero a la medida que se le va agregando más pintura, más colores, pues la pintura va tomando una mejor forma. Ahora voy a echar pintura en esta región de acá. Como podemos apreciar en la imagen, el brazo está un poco retorcido, sosteniendo el tronco. Y acá se puede apreciar que es un tono marrón bastante oscuro, porque el brazo está con una cierta inclinación contra la luz, y por lo tanto el mismo brazo genera una sombra. Por esa razón, el tono marrón debe de ir más oscuro. Simplemente estoy tomando un poco de negro y lo estoy mezclando en el marrón que ya tengo. Y aquí puedo hacer una prueba para ver la tonalidad y puedo comparar este tono con el de la imagen y prácticamente coinciden, es el mismo tono. Entonces procedo a aplicarlo. Debe de ser con mucho cuidado. De la mejor forma. Aquí a mano alzada estoy aplicando el color sobre el boceto que tenía previamente elaborado. Muchas veces es importante tener un pincel más pequeño para rellenar el contorno, ya que el pincel este es muy plano, y si quiero hacer una línea más definida, la punta de este pincel no lo permite. Por esa razón podemos acercarnos lo más cerca a la línea del boceto y después rellenar con un pincel más delgado. Esa sería una recomendación para que la precisión en la pintura sea más visible.
Normalmente me gusta pintar por las noches porque es una hora en la cual es más tranquilo, no hay muchos ruidos de vehículos y eso favorece bastante a la concentración, ya que para poder realizar una pintura se necesita tener mucha concentración y tranquilidad. Porque si no, los trazos quedarían demasiado alterados. Por eso es importante tener un espacio, un ambiente bastante tranquilo y cómodo. Algunas personas me preguntaban cómo poder hacer los efectos de los rostros, y eso lo haré más adelante. Entonces, es importante realizar un boceto lo más, o un dibujo lo más elaborado posible, ya que esa es la base para que la pintura sea muy buena. Aquí ya casi termino de rellenar toda esta región, pero acá tengo que continuar con lo que es el brazo. Entonces, aquí ya estoy llegando casi a lo que es la muñeca. Pero acá no he hecho, todavía no he realizado el boceto de la mano. Tendré que dibujarlo con el lápiz para posteriormente seguir avanzando con lo que es la pintura. De manera general, puedo aplicar como la base a modo de dar forma, o más bien ocupar el espacio con la pintura donde va a quedar realizada la mano. Aquí nada más solamente estoy aplicando un tono más claro y posteriormente le daré la forma. No es estrictamente necesario hacerlo así siempre. Simplemente yo lo estoy haciendo así porque quiero llenar este espacio con pintura. Nada más eso. Porque lo ideal es primero hacer el boceto y luego
Intaldo. Eso es nada más lo que debemos de hacer. Ahora con el pincel delgado voy a delinear esta parte que les comentaba, que muchas veces con el pincel grueso no se puede realizar. Aquí estoy aplicando directamente, estoy aplicando color negro, porque es la parte más profunda del brazo, donde por lógica hay más acumulación de sombra. Entonces, en la imagen se aprecia que el brazo no tiene luz, solamente prácticamente es sombra. Entonces, ya hemos terminado dos partes muy importantes de la pintura. Ahora bien, en la parte del rostro, aún no he definido lo que son los ojos, no he hecho el boceto de los ojos. Solamente está un bosquejo de forma general. De igual manera, puedo aplicar la pintura para tenerla como base y posteriormente puedo elaborar el boceto sobre esa pintura. Entonces voy a hacer así para tener una idea clara de cómo va a ir quedando la pintura. Como podemos apreciar en la imagen, igual se conserva un tono de piel marrón oscuro. Entonces procederé a aplicar ese tono ahí en mi página. Quedará grabada esta pequeña clase de pintura, ya que algunos me preguntaron si podía dar algún curso de pintura, y yo les dije que con gusto podía elaborar un video aprovechando el momento en que estoy haciendo el trabajo de pintura. Aquí solamente lo estoy aplicando de una manera directa, rápida.
podemos observar aquí, hay un límite entre el color blanco del centro y el color café que voy a aplicar. Con este pincel no puedo realizar ese límite o esa delineación, porque, como les decía al principio, este pincel es muy grueso y si lo intento hacer con este, voy a manchar lo que es la parte del centro. Por lo tanto, conviene usar un pincel fino, tenga una punta fina. Entonces utilizaré un pincel de esos para poder hacer esta parte. Así la dejaré para no afectar lo que ya está pintado. Si apreciamos en la imagen, en la parte superior del rostro, ya que está viendo hacia arriba, y la parte superior se encuentra más iluminada, por lo tanto aplicaré un tono más claro. Ahora usaré el pincel fino para poder hacer esa parte que hace falta. Normalmente sujeto el pincel con tres dedos y con mucho cuidado realizo un trazo, como cuando utilizo un lapicero o un lápiz. Bien, entonces allí he terminado de concretizar esta parte de lo que es el cuello, pero acá se aprecia una sombra que es prácticamente la sombra que genera el mentón con respecto a la mandíbula, y
con respecto al cuello. Entonces, esas sombras las podemos dibujar o realizar con el pincel, siempre con el pincel fino. Puedo iniciar la sombra desde aquí y luego extenderme simplemente desplazando el pincel. Voy a extenderme, como dije, hacia acá con la sombra. Aquí estoy aplicando un tono más oscuro de marrón. No es totalmente negro, sino que es un tono marrón más oscurecido. Eso ayudará a generar el efecto de la sombra. La sombra abarca una región bastante importante de lo que es el cuello. Entonces, la sombra se ve que hace una especie de inclinación hacia acá. Ahora, con un pincel que esté limpio y que no tenga pintura, y tiene que ser un pincel plano, como el que estoy mostrando, con este puedo asentar lo que es la sombra. Solamente lo estoy pasando de un lado hacia otro. Ahora bien, aquí hay que difuminar esta sombra. Entonces solamente voy a pasar el pincel de una forma suave, de arriba hacia abajo, en este caso de manera diagonal, y de igual forma en esta parte del mentón, de arriba hacia abajo, o en forma como de círculo, así, pero de círculo, pero comenzando de arriba y luego bajando de esta manera, así, en círculo y voy bajando, y de igual manera puedo ir de abajo hacia arriba en círculo. Eso ayudará a difuminar lo que es la sombra que él tiene en el cuello, en el mentón y en la mandíbula. Aquí es de realizar movimientos suaves y continuos hasta poder obtener el efecto deseado. Entonces ahí está. Aquí se nota que al llegar en la parte del donde pasa el centro, en esta parte de acá, por lógica es donde el pecho inicia como con una curva hacia afuera. Por lo tanto, es una región que queda más expuesta a la luz. Por eso en la imagen se puede apreciar acá un punto más claro con respecto a los demás tonos que tiene el cuello. Por esa razón aplicaré en esa área un poquito más de luz. Y simplemente uso el tono marrón y le
un poquito blanco. Y le aplicaré acá, ya se ve una luz que corresponde a un tendón que aparece a veces en el cuello o en el nervio. Y esa sombra es considerablemente pequeña, pero es muy importante. Ahora solamente voy a trazar como una especie de líneas, ¿sí? Porque después estas líneas las difuminaré con el pincel plano. Con esto en este caso es un movimiento suave, así. Ahí está. Entonces, como podemos ver, de forma general ya está cambiando la panorámica de la pintura y hay un mayor realce. Obviamente aquí tendré que dibujar las partes de la nariz, la boca, los ojos, para después aplicar lo que son los efectos del rostro. Ahora aplicaré pintura en la parte de la pierna, que prácticamente viene siendo el mismo caso que el brazo, porque la pierna está en un grado de inclinación, la misma pierna está generando sombra y por lo tanto solo muestra un tono monótono, oscuro, no presenta luces, no presenta partes más claras en el tono, simplemente es un tono marrón oscuro, similar al tono del brazo. Entonces aplicaré ese tono en lo que es la parte de la pierna. Veamos, entonces aplicaré eso acá. Igual puedo hacer una prueba. Mira, este tono se ve más oscuro, entonces solamente voy a mezclar bien para evitar que quede demasiado oscuro. Ahora hacemos la prueba de nuevo y el tono ya quedó prácticamente igual que el tono del brazo. Ahora procederé a aplicarlo de una manera directa y rápida. ¿Sí? De esta manera estoy aplicando rápido.
parecer el sujeto carga unos zapatos All Star que no se nota bien en la imagen, pero de esos zapatos carga. Entonces en la pintura trataré de hacerlo lo más claro posible para que se vea el tipo de zapato que él tiene. Acá estoy aplicando una sombra bastante notable que prácticamente viene siendo la sombra que genera el chor con respecto a la rodilla, con respecto a la pierna. Entonces ahí se logra apreciar esa sombra. Ahora la difumino un poco y se logra notar la diferencia entre la sombra y la parte de la rodilla. Entonces, ahí está lo que estoy realizando y prácticamente ya está bien avanzada la pintura. Quizás
está quizás a un 70% del avance. Ya lo que falta ya son detalles mínimos, la mano, las manos, el rostro y los detalles de la parte superior de esta pintura. Realmente es una pintura bastante grande que me la pidió un cliente de Santa Ana, el cual me dijo que quería este tipo de pintura y me envió la imagen. Y yo le dije que con gusto se la iba a elaborar. Así que ahí está. Y posteriormente seguiría haciendo otro video para explicar cómo hacer los detalles de las manos y los detalles del rostro, que son los detalles más importantes y más delicados y que son un poco más difíciles de hacer. Muchas gracias.